Saluda Guillermo Couto desde Columbus, Ohio, y vamos a empezar a compartir la pantalla y vamos a charlar un ratito sobre tumores hematopoyéticos. Fundamentalmente, elegí este tema porque muchos de ustedes están usando analizadores en la clínica y quiero que puedan literalmente sacarle el jugo a, al analizador, sobre todo evaluando las gráficas en pacientes que tienen tumores hematopoieticos. Así que voy a discutir eso usando casos clínicos en el transcurso de estos 45 o 50 minutos. Uh, como muchos de ustedes saben, no soy patólogo clínico, sino que soy internista y soy oncólogo, diplomado... Del Colegio de Medicina Interna Americana y soy consultor para IDEX. No trabajo uh, para IDEX, sino que trabajo con IDEX y desde hace 20 años uso equipo de IDEX. Con varios colegas tenemos una carpeta de Dropbox que compartimos casos clínicos de hematología y de oncología y ahora les voy a mostrar algunos casos de Dennis De Nicola, de Pachi Clemente y de Dave McGuffin, uh, colegas y amigos con los que muy frecuentemente uh, damos conferencias juntos. Si les digo, uh, vamos a hablar un poquitito de hematología en el uh, contexto de oncología. Nos podríamos pasar literalmente una semana hablando de hematología, que es importante todo, literalmente, anemia, neutropenia, neutrofilia, desviación a la izquierda, neutrófilos tóxicos, linfomas, leucemias, uh, mieloma múltiple, istiocitosis, trombocitopenia, trombocitosis, evaluación de datos seriados durante quimioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos podíamos pasar, como les decía, días enteros charlando de esto, que es un tema fascinante, pero para la charla de hoy nos vamos a limitar a los tumores hematopoieticos, sobre todo linfomas y leucemias. Y como les dije, voy a hacer eso a través de algunos casos clínicos que les voy a mostrar. No puedo hablar de uh, cómo evaluar las gráficas sin hablar tres o cuatro diapositivas de cómo funcionan los analizadores y por qué, porque si entienden cómo funciona el analizador, es súper fácil poder interpretar las gráficas. Esta es la historia uh, de la evolución de los analizadores en la clínica y yo empecé con la cámara de Neubauer en las viejas épocas y después pasé al uh, Buffy Code Analyzer que centrifugaba una muestra de sangre, tenía un flotador y un colorante y nos podía reportar números de la capa de leucos, la capa de rojos, la capa de plaquetas, reticulositos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí pasamos a impedancia y como se dan cuenta, esta diapositiva uh, está en inglés, ninguna sorpresa. Y yo les digo personalmente, usé equipo de impedancia en la clínica durante 22 o 23 años. Uh, de ahí pasamos a los citómetros de flujo y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con IDEX cuando desarrollaron el LaserSight y de ahí pasamos a ayudar con el desarrollo del ProSide X y después el ProSide One. Todas estas máquinas, menos obviamente el, la cámara de Neubauer, si eligen esa opción, uh, tienen la opción de poder uh, presentar estos, estos datos en forma gráfica. Y como ven, uh, hay gráficas de uh, colores, hay gráficas que las pueden hacer de colores y hay gráficas que tienen un montón de colores, con muchísima, muchísima información. Y a medida que avanza la tecnología... Cómo van a ver, uh, avanza uh, nuestra habilidad para reconocer células neoplásicas en las gráficas. Así que lo que voy a hacer es me voy a concentrar, sobre todo, aquí estamos en el año 2022, en lo que ha pasado en los últimos 12 años de hematología, hablando un poco del ProSide DX y del ProSide One. Ningún secreto cuando leemos un hemograma, me imagino. La mayoría de ustedes van a leer los números primero, algunos de ustedes van a leer las gráficas, muchos de ustedes van a ignorar las gráficas por un montón de motivos. Les digo, yo no leo un hemograma de esta manera, fundamentalmente miro las gráficas primero y después miro los números, pero de todas maneras se los voy a mostrar en este orden porque es la manera en la cual ustedes evalúan a, a sus pacientes cuando hacen un hemograma. No se gasten en mirar los números acá porque no es el, el objetivo. Uh, esto es más que nada para decirles cómo leemos. Creo que todos ustedes lo leen de la misma manera. Uh, leemos los parámetros de rojos, uh, después leemos los parámetros de blancos y fundamentalmente lo que hago uh, con la distribución relativa es la tapo. Uh, siempre digo, uh, el dedo pulgar encaja perfectamente bien ahí para tapar uh, el porcentaje relativo de leucocitos. Eso no me sirve para absolutamente nada. Y después evalúo la, la masa plaquetaria y en base a eso uh, dejo que cada uno de estos me cuente un poquitito, un cuentito. Después integro los tres, después integro los tres con la bioquímica, la orina, etcétera, etcétera. Y después integro todo eso con lo que me está diciendo el paciente, con la reseña, con la anemesis, con la revisación, etcétera, etcétera. Así que eso no es ningún secreto. Les decía que iba a hablar un poquitito de los analizadores y uh, si algunos de ustedes tienen la suerte de tener el ProSight One, el ProSight One es uh, el instrumento que uh, diseñó Airex para reemplazar al LaserSight. Uh, es una máquina que anda súper bien, no le importa el calor, no le importa el frío, no le importa los pelos de perro, no le importa la tierra, las pelusas y anda súper, súper bien. Y es un citómetro de flujo uh, común y corriente, ¿okay? súper sofisticado, pero funciona como todos los otros citómetros de flujo y cómo funciona un citómetro de flujo tienen un rayo láser está prendido constantemente y tienen receptores enfrente de las de luz y tienen receptores a un ángulo de 90 grados de las de luz cuando las células pasan una por una a través de ese láser obviamente van a generar una sombra ¿okay? la cantidad de luz que pasa a través de la célula y el tiempo que tarda en que esa sombra se disipe, eso se llama time of flight o tiempo de vuelo en citometría de flujo, eso le va a decir a este receptor o esta serie de receptores que están a, adelante del rayo láser cuál es el tamaño de la célula. ¿okay? Y estas células están vivitas y coleando, tienen, a, no han sido teñidas, no han sido fijadas, así que están esféricas y circulando o planas y circulando como un eritrocito. Les decía que los receptores que están uh, mirando de frente al rayo láser les van a dar fundamentalmente el tamaño. Y eso es lo que llamamos forward scatter o desviación hacia adelante. ¿okay? ¿Qué pasa cuando el haz de luz pega contra algo dentro de la célula? Ese algo, entre comillas, puede ser el núcleo, pueden ser vacuolas, pueden ser gránulos, pueden ser inclusiones, pueden ser hemoparásitos. Cuando el láser le pega a una de esas estructuras, la luz va a rebotar. Y cuando rebota, es capturada por este receptor que está a 90 grados y eso nos da una idea de cuántas cosas, entre comillas, hay dentro de la célula. De nuevo, núcleo, gránulos, vacuolas, inclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que nos permite caracterizar las, las células en base a un montón de parámetros. Y si esto, ¿se acuerdan? Eh, a fines de los años 70, principios de los años 80, uh, cuando empezamos a hacer citometría de flujo para estudiar células tumorales, mi primer citómetro de flujo, para darles una idea, medía unos cuatro metros y medio de largo. Y si me hubieran dicho en el año 83 que iba a tener un citómetro de flujo en una cajita de zapatos, por así decirlo, de ese tamaño en mi clínica y que la iba a utilizar todos los días, les hubiera dicho que estaban fumando alguna hierba de California en esas épocas. Así que, de nuevo, esta es la manera en que un citómetro de flujo caracteriza las células. Como en la charla de hoy, no vamos a hablar de eritrocitos. Les voy a mostrar una gráfica de Leucos con el, el proside uh, One que lo tienen acá arriba. De nuevo, el Procyte-1 es una muy buena máquina para clínicas que hacen pocos hemogramas por semana. Uno, dos, tres por día, una cosa así. Uh, y es muy buena un poquitito más lenta que el ProSide X. El ProSide X, como van a ver, es la Ferrari convertible de los analizadores, así que si hacen más de tres o cuatro hemogramas por día, el ProSide uh, X es mucho más lógico y razonable, mucho más rápido y les da un montón más de información. Lo que ven acá, uh, para IDEX, los linfocitos son uh, azules, ¿okay? o sea que cuando pintan una nube de azul, son linfocitos. ¿Se acuerdan uh, como el eje vertical? Es el tamaño, uh, más grande está arriba, más pequeño está abajo. El eje horizontal les dice cuántas, entre comillas, cosas hay dentro de las células. En otras palabras, cuánto está rebotando la luz. Los linfocitos son las células más chiquititas o más pequeñas en circulación. Por ahí esto los va a sorprender, porque se acuerdan cuando miran un frotis de sangre, los monocitos son las células más grandes de toda la población que van a ver en el frotis. ¿Cuál es el problema? En circulación, ¿se acuerdan? El monocito es más pequeño que un neutrófilo. Lo que pasa es que cuando van a hacer el frotis, el monocito, ¿cuál es la función principal? Comer cosas, ¿ok? Es un macrófago, entre comillas. O sea que el monocito, como dice el doctor de Nicola, trata de comerse el porta, ¡ah! ¿ok? Y se estira estira esos pseudópodos, por eso está tan grande. Pero en circulación, o en el tubo de sangre, antes de que hagan el frotis, el monocito es un poquitito más grande que... El linfocito, pero más pequeño que los neutrófilos. ¿okay? O sea que, de nuevo, como muchos de los monocitos tienen vacuolas, algunos de estos van a estar más a la derecha, porque la luz rebota un poco más. Y de nuevo, para Aires, los monocitos uh, se pintan de rojo. Si miran la nube lavanda o violeta o morada, no sé qué término usan en, en sus países respectivos, estos son los neutrófilos. ¿okay? Los neutrófilos son más grandes que los linfocitos y que los monocitos. Y como tienen gránulos o más cosas adentro, van a estar más a la derecha porque la luz rebota más. ¿okay? Y los basófilos tienen más gránulos y van a estar más a la derecha. Y por supuesto, los eosinófilos tienen montones de gránulos, por lo tanto, la luz va a rebotar mucho más y van a estar hacia la extrema derecha. Lo que nos interesa hacer cuando evaluamos una de estas gráficas, y se las voy a mostrar uh, al lado, les voy a mostrar la normal al lado de las anormales es asegurarnos que estas uh, nubes no estén invadiendo, por así decirlo, a la nube vecina. Nos interesa ver a qué nivel están estas nubes, tanto horizontal como vertical, están donde corresponden o no, están más altas, están más bajas, tienen más complejidad, menos complejidad. En otras palabras, están más a la derecha o menos a la derecha. Así que les voy a mostrar eso con ejemplos porque es bastante más rápido hacerlo de esa manera. Si están usando un ProSight DX o ProSight es la tecnología es fundamentalmente la misma. ¿okay? Uh, tienen los receptores uh, enfrente del rayo láser, acá en, en esta gráfica el láser está de la izquierda en vez de estar a la derecha. Y después cuando el láser pega a las estructuras que están dentro de las células y la luz rebota es capturada por este receptor que está al ángulo de 90 grados y nos da la misma complejidad. O sea que es exactamente la misma milonga. Por qué se los muestro? Porque el ProSideX X hace una cosa más, además de lo que hace el Proside One. El ProSideX X mide fluorescencia y les digo cómo funciona esto. En el botellón de los reactivos que está dentro del ProSideX X hay un, una tinción fluorescente, un colorante fluorescente, y ese colorante fluoresce cuando lo excita la luz del láser, siempre y cuando se haya pegado a ADN o pegado a ARN, ¿ok? O sea que les voy a mostrar que las gráficas son diferentes porque el eje vertical ahora no es más tamaño, sino que el eje vertical es fluorescencia. Esto es un poquito difícil de entender, pero les digo cómo lo interpreto yo, ¿ok? Los colores son iguales, ¿ok? o sea, es azul los linfocitos. Uh, morado o lavanda son los neutrófilos, verdes son los eosinófilos, estos celestitos son los basófilos, y los rojos son los monocitos. Pero lo que está ocurriendo acá es lo siguiente. Piensen de la siguiente manera. Hay solamente dos cosas dentro de la célula que van a florecer con los reactivos del PROSAID-X. Una es el ADN. donde vive el ADN? Principalmente dentro del núcleo. ¿Ok? O sea que cuanto más grande sea el núcleo en relación al volumen de la célula, más arriba va a estar esa célula. ¿Ok? Cuanto más grande el núcleo, más ADN, la célula va a estar más arriba. Perfecto. ¿Qué otra cosa causa fluorescencia? Como les decía, el ARN. ¿Qué es el ARN? Bueno, si miran un frotis de sangre y ven un linfocito reactivo, ¿se acuerdan que tienen citoplasma azulado? El citoplasma es azulado porque tienen mucho ARN. ¿Ok? O sea, en otras palabras, el ARN es lo que le da coloración celeste o azulada al citoplasma. El eje horizontal es igual que con el Proside One, es complejidad, granularidad, en otras palabras, cuántas cosas, entre comillas, tenemos dentro de la célula. Y ahora, de nuevo, piensen, eje vertical, fluorescencia, ¿ok? Los neutrófilos tienen uh, un núcleo muy pequeño en relación a los, al tamaño de la célula, ¿correcto? Por lo tanto, tienen menos ADN por unidad de volumen que, por ejemplo, un linfocito. Uh, están acá en el medio. Uh, sobre todo en el piso de más abajo, por así decirlo. Si les muestro un eosinófilo al lado de un neutrófilo, y esto es obviamente un perro por el, la morfología de los gránulos, piensen, la, la luz va a rebotar muchísimo más, exactamente igual que con el one van a estar más a la derecha. ¿okay? En el perro, los basófilos viven acá arriba, uh, en el gato, los eosinófilos viven acá y los basófilos viven acá los linfocitos, ahora de nuevo, olvídense que el eje vertical uh, que veían antes que era tamaño con el Prosigwan. De nuevo esto es fluorescencia, qué está pasando con un linfocito. El linfocito es casi todo núcleo, ¿correcto? O sea, tiene muy poco citoplasma. O sea, que por unidad de volumen tiene mucho más ADN que un neutrófilo, por ejemplo, o que un eosinófilo. ¿Qué pasa con los monocitos? Fácil. Los monocitos no solo tienen un núcleo muy grande, donde hay un montón de ADN sino que también tienen un citoplasma muy azulado, porque son las células menos diferenciadas en sangre periférica. Eso lleva a que el citoplasma sea azulado, porque tienen un alto contenido de ARN. ¿Okay? O sea que, de nuevo, lo que idealmente veríamos en un paciente normal es espacio alrededor de cada una de estas nubes, y no verían una nube que, por así decir, invade a la otra, como van a ver en un minuto. Muy bien. De nuevo, uh, una de las cosas que creo que vale la pena recalcar es cuando hacen un frotis de sangre, miran un frotis de sangre, y hacen un recuento diferencial manual, van a contar 100 leucocitos, ¿correcto? Uh, si hacen un hemograma con un citómetro de flujo, sea decir, 1 o ProSciDx, va a contar más de 10.000 células, frecuentemente entre 12.000 y 15.000 células. Así que quiero que piensen, háganse esta pregunta, ¿cuánto tiempo les llevaría contar 10.000 células Uh, mirándolas al microscopio, estarían ahí uh, atados al escritorio uh, durante varias semanas. ¿okay? O sea que estas máquinas son fantásticas y si hay un número muy bajo de células anormales en circulación, uh, es mucho más probable que las vayan a detectar en las gráficas de un analizador que mirando un frotis de sangre. Y esto se los digo, yo he mirado ahora probablemente, les diría entre 70.000 y 80.000 gráficas de ProSight Dx y unas, les diría 5, 6, 7.000. Uh, de Proside One y les digo que estas máquinas son muchísimo mejores que yo con el microscopio, porque hay ninguna duda, eso no, no, hay, uh, no hay desafío, por así decirlo. Montones de tumores hematopoyéticos, acuérdense la primera diferencia que se tienen que acordar es que los linfomas se originan en tejidos u órganos sólidos, mientras que en las leucemias se originan en la médula y los linfomas vienen en un montón de marcas y modelos. Linfocitos pequeños, intermedios grandes, células B, células T, linfocitos granulares grandes, etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a aburrir con eso porque no es el objetivo de esta charla. Las leucemias, si quieren hacerlo fácil, uh, vienen en dos modelos, le leucemias linfoides y leucemias mieloides. Y vienen eh, cada una de esas en dos submodelos. Son agudas, no deben haber blastos en circulación o en médula. O van a ser crónicas en donde ven a células bien diferenciadas, linfocitos pequeños en la linfática crónica y neutrófilos en la mieloidea crónica. Mielova múltiple, histiocitosis maligna, mastocitosis, etcétera, etcétera. Creo que vale la pena, en vez de aburrirlos con eso, mostrarles una gráfica. Esto es uno de los múltiples esquemas que existen. En este momento, sobre uh, progenie hematopoietica. Y acuérdense, uh, tenemos un precursor mieloide común que genera plaquetas, eritrocitos, células cebadas y células mieloides. Y dentro de las células mieloides están los monocitos. Acuérdense, los monocitos se derivan de un precursor mielo monocítico. ¿okay? O sea que las leucemias mieloides vienen de esta rama de la familia, por así decirlo, si esto fuera un pedigree. Los linfomas y las leucemias linfoides vienen de esta rama de la familia. Las células plasmáticas son las que si proliferan en la médula ósea van a originar un mieloma múltiple y si tienen una proliferación de histiocitos maligna, lo que llamamos histiocitosis maligna, por ejemplo, o sarcomas histiocíticos, vienen de esta rama de la familia. Así que espero que esto les aclare un poquitito el panorama. Muy bien. Si hacemos uh, una evaluación de un montón de pacientes con tumores hematopoyéticos, la mayoría de las células hematopoyéticas neoplásicas son grandes, tienen núcleo grande y tienen citoplasma azul oscuro como esta célula que ven acá. ¿Okay? O sea obviamente si es un linfoma de linfocitos pequeños o si es una leucemia linfática crónica van a ser células pequeñas de núcleo relativamente pequeño comparado con el tamaño de la célula, pero fíjense el tamaño del núcleo en esta célula, fíjense el tamaño de este núcleo, ¿no? es casi del tamaño de un eritrocito y fíjense cómo es de oscuro el citoplasma. Esta es una leucemia uh, linfoide aguda. Por lo tanto, si las células neoplásicas hematopoyéticas en general, obviamente tenemos esas dos excepciones de los linfocitos pequeños en la, el linfoma de linfocitos pequeños y la leucemia linfática crónica, van a ser grandes. Van a tener núcleo grande, lo cual quiere decir que tienen mucho ADN, y van a tener citoplasma azul oscuro, lo cual quiere decir que tienen mucho ARN. ¿okay? O sea que cuando miro las gráficas, ¿dónde voy a esperar que vivan estas células? ¿En el piso de arriba o en el sótano? ¿okay? Les muestro esta gráfica con el prosci 1 como esto es tamaño, voy a esperar que las células estén en el piso de arriba. Con el X, como el eje vertical es fluorescencia, en otras palabras, como es este grande el núcleo como es de azul el citoplasma, voy a esperar que estas células vivan uh, en esta zona. ¿okay? O sea que esta es la zona de cacería para buscar células neoplásicas cuando estoy mirando las gráficas. Y acuérdense, uh, el analizador no les va a reportar células neoplásicas en los valores numéricos. Las van a tener que buscar ustedes y las van a tener que uh, encontrar en las gráficas. Muy bien, les muestro el primer caso. Jack uh, es un beagle, macho castrado de nueve años, uh, un beagle bastante gordito que se presenta al veterinario, uh, un exalumno mío en el sur de Ohio, límite con West Virginia. No anda bien, de acuerdo al dueño, que está medio tirado, no come bien, tiene linfadenopatía generalizada marcada con ganglios o linfonodos, diría de cinco centímetros de diámetro. Tiene órgano megalia abdominal craneal uh, predominantemente del lado izquierdo, así que lo más factible es que sea espleno megalia. Hacen un perfil bioquímico, hacen una hematología. A pesar de que si tienen un se acuérdense, el hemograma se hace en dos minutos, el perfil bioquímico se hace en ocho minutos. Uh, voy a hacer trampa y les voy a mostrar el perfil bioquímico primero, porque hay algo que les quiero uh, señalar fundamentalmente. No sé cuántos de ustedes miden SDMA. Saben que el SDMA es un biomarcador de función renal y puede detectar a disminución del filtrado glomerular meses o inclusive años antes de que empiece a subir la creatinina, tanto en perros como en gatos. Y si se fijan lo que pasa con Jack, Jack tiene una creatinina normal, tiene una urea un poquitito aumentada. Después les voy a contar la historia. Tiene una hemorragia gastrointestinal. Pero cuando ven un SDMA súper alto, como ven acá, con una creatinina normal, Jack tenía un, un, un análisis de orina normal, siempre piensen en el linfoma. ¿ok? Esto no sé si lo tienen en la lista de diagnósticos diferenciales para un perro o un gato con SDMA alto con creatinina normal, pero acuérdense que un porcentaje variable, les digo todavía, no sé, yo les diría a ojímetro, uh, entre el 20 y el 30% de los perros y gatos con linfoma o con leucemia linfoides. Tienen un SDM alto con creatinina y urea normales. Eso se debe a que muchas de estas células sobreexpresan esta enzima que se llama protein methyl transferase-5, uh, y esta es la misma enzima que sintetiza SDMA, o sea que las células neoplásicas sintetizan SDMA. Así que eso es importante acordárselo porque lo pueden usar como un biomarcador uh, en la enfermedad. Si miran la gráfica de rojos, ¿se acuerdan? No les expliqué gráfica de rojos, el eje vertical es tamaño, así que este es el eritrocito más grande en Jack, este es el eritrocito más pequeño en Jack, el eje horizontal es fluorescencia, lo que ven acá arriba a la derecha pintado de celeste con algunos puntitos rosados, esos son, acá tienen una gráfica normal para compararlas y pinchan ahí arriba. En la letrita uh, I, para información, que se los muestro más, más grande, todos esos son leucocitos grandes, ¿okay? o sea que estos van a ser o granulocitos, en otras palabras, uh, en la mayoría de los casos, neutrófilos, o sea que esto pueden ver algo semejante, por ejemplo, a una perra con una piómetra, ya les voy a mostrar una gráfica. Uh, pero la otra opción es que estos sean blastos, ¿se acuerdan? Lo, los blastos florecen uh, mucho, uh, acá estamos mirando tamaño en el eje vertical, así que son muy grandes. Y florecen un montón, por eso están a la extrema derecha. Decíamos el eje uh, uh, horizontal es la uh, fluorescencia. ¿okay? Estos son retículocitos normales, o sea que uh, si es anémico, tiene una anemia uh, regenerativa. Y estas son las plaquetas. ¿okay? Así que, de nuevo, esto es más que nada uh, información general. Lo que más me interesa es mostrarles la gráfica de Leucos, que como ven, es muy diferente. A la de un perro normal, ¿correcto? Uh, lo que ven es que uh, si esto es mucho más fácil ver, uh, si pueden uh, bajar esta gráfica como JPG y cambiarle la saturación y hacerla en blanco y negro. Es muy, muy fácil, como ven esta gráfica. Y van a ver que acá hay una po población bien definida, que en este caso tiene uh, forma elíptica, que un cuarto son. Azules, o sea que la máquina cree que son linfocitos, y tres cuartos son rojos, la máquina cree que son uh, monocitos. ¿okay? También tiene una curva anormal de neutrófilos, esto es desviación a la izquierda de neutrófilos tóxicos, pero uh, no es el objetivo de esta charla. Y de nuevo, lo que ven es que hay un montón de eventos de alta fluorescencia, que en un perro normal ven literalmente media docena de puntitos, y acá ven. A decenas o probablemente cientos de puntitos. ¿Ok? ahí se acuerdan que les decía: esta es la zona en la cual vamos a cazar cuando estamos buscando células neoplásicas. ¿Ok? Yo decía que ya mirando esta gráfica, uh, no les voy a decir, creo que Jack a lo mejor tiene células neoplásicas en circulación, sino que les voy a decir, Jack tiene células neoplásicas en circulación. Y basado en la nube de rojos, son muy grandes, por lo cual, uh, con combinando eso con lo que estoy viendo acá, lo más factible es que sean blastos. ¿okay? Así que de nuevo, ahora lo que voy a hacer es voy a poner un frotis en el microscopio y le voy a pegar una mirada. Células rotas, como ven acá, estos son núcleos sueltos, neutrófilos tóxicos, ven neutrófilos que tienen un citoplasma un poquitito granular. Y ahora vamos a seguir cazando, acá hay otro núcleo suelto y eso es muy común ver en células neoplásicas. Y de repente ven esta célula. Y ven esta célula y dicen, uh, ¿quiénes serán estos boys and girls? ¿Okay? Acá tienen un neutrófilo en banda o encallado. Seguimos buscando. Acá vemos una célula binucleada. Acá vemos otra célula grande que es del tamaño de un neutrófilo, por lo menos del tamaño de un neutrófilo. Y acá vemos otra célula que es del tamaño de un neutrófilo en banda o encallado. ¿Okay? Así que les voy a mostrar fotos para que las vean acá. Neutrófilos tóxicos de nuevo. Y acá ven estas células que sin ninguna duda son blastos, uh, no, no hay ninguna vuelta que darle, ¿ok? Y como ven, uh, ¿se acuerdan? Un eritrocito mide 7 micrones, así que estos son, miren cuánto, 20, 25 micrones de diámetro. Tienen anillos nucleolares como ven, perfectamente claros, así que como tienen cromatina agrumada, lo más factible es que sean linfoides, ¿ok? ¿Se acuerdan? Este tenía ganglios bastante, bastante grandes. Uh, muy frecuentemente van a ver estos núcleos que yo los llamo un núcleo en forma de cabeza de Mickey Mouse, uh, y esos son bastante característicos de linfocitos neoplásicos de origen T, cuando ven esa, esos núcleos lobulados. Hay un montón de cambios morfológicos en los eritrocitos, pero no le vamos a prestar mucha atención porque si no nos pasaríamos media hora hablando de eso. Así que les mostré las gráficas primero. Si hubieran mirado los valores numéricos, hubieran dicho, ¡Wow! Este tiene 115.000 leucocitos o 115 por 10 a la novena. A más de la mitad, o sea, tres cuartas partes entre monocitos y linfocitos son la mayoría de estas células. Y fíjense cuando tienen un asterisco al lado de neutrófilo, de linfocito y de monocito, quiere decir que el analizador les está diciendo, estoy llamando a esta célula a linfocito, pero sé que no es un linfocito normal, estoy llamando a esta célula a monocito. Pero sé que no es un monocito normal. Por favor, mire el frotis. ¿okay? Uh, nuestro diagnóstico final fue diagnóstico del linfoma multicéntrico de linfocitos grandes de origen T, a pesar de que no hicimos inmunofenotipeado uh, bastante fácil con la morfología. Les muestro el próximo caso, Charlie. Es un caso que vio Dave McGuffin en la clínica acá en Columbus, Ohio, un gato doméstico pelo corto, macho castrado de siete años, hace varias semanas que tiene una infección respiratoria alta crónica, dos veces les ha dado positivo a pseudomonas en cultivos de, de la secreción, lo han tratado con antibióticos sistémicos, lo han nebulizado y sigue sin mejorar. Y ahora tiene deformación al, rado, al lado de, la, a, de las narinas del lado izquierdo. Cuando hace un hemograma y una bioquímica, les adelanto: el veterinario había hecho tres hemogramas y todos los hemogramas tenían un leucograma inflamatorio o leucograma de estrés, pero el veterinario nunca había mirado las gráficas. Y lo que les puedo decir es que miro esta gráfica y ya sé exactamente lo que tiene Charlie. ¿okay? ¿Por qué sé exactamente lo que tiene Charlie? De nuevo, voy a ignorar los números. Para ustedes que miran los números, van a decir: tiene leucocitosis. Tienen neutrofilia, monocitosis y eosinopenia. Esto es un leucograma de estrés o un leucograma inflamatorio. ¿ok? Todo el mundo diría eso en base a los números. Pero cuando miro las gráficas, lo primero que digo es: esto no me gusta ni medio, porque cuando comparo esta nube de en Charlie con un gato normal, veo un montón de cosas que son bastante diferentes. Por empezar, veo esta porción de pizza acá. Uh, cuando ven este triángulo de la nube de neutrófilos, eso quiere decir que hay desviación a la izquierda o neutrófilos tóxicos, en otras palabras, uh, hay inflamación sistémica severa. Pero lo que más me interesa acá es el hecho de que la nube de monocitos se ensancha a medida que va para arriba. ¿okay? Y acuérdense, como les decía, con el ProSide x, esta es la zona de cacería cuando estoy buscando células neoplásicas y muchas de las células neoplásicas. Con núcleo grande y citoplasma azulado van a aparecer en la nube de monocitos. O sea que lo que tengo que hacer ahora es de nuevo, tengo que ir a cazar, a ver si encuentro estas células. Acá tienen un neutrófilo tóxico, neutrófilo normal, un blasto. ¿okay? Y acá tienen otro blasto. Y para mostrarles, uh, esta es una nube normal y fundamentalmente estos blastos son los que viven acá arriba. ¿okay? O sea que ya sé exactamente lo que tiene y voy a hacer una punción por aguja fina de la deformación uh, facial y uh, ninguna sorpresa es un linfoma uh, de linfocito grande. O sea que de nuevo, uh, en este caso, el veterinario que derivó a Charlie a uh, lo de Dave fundamentalmente uh, nunca le prestó atención a las gráficas y se comió el hecho de que este gato tenía linfoma. Uh, en perros es muy característico ver uh, las células neoplásicas en la nube de moncitos, todo esto que ven uh, rojo, cuando ven que es súper denso, habitualmente son células anormales. Ok, o sea que de nuevo, uh, para darles un poquitito de información. Si tienen un ProSaiwan, como les decía, súper buena máquina, anda con cualquier uh, clima, con cualquier condición, y de nuevo uh, es un caso que Pachi Clemente me facilitó porque estaban uh, lo, lo mandaron al laboratorio de IDEX en Barcelona y uh, Jaume Rovell que es el director del laboratorio uh, y Pachi y yo tenemos un montón de casos compartidos esta es una Westy de 10 años que está recibiendo quimio para un linfoma de linfocitos grandes y ahora viene porque tiene vómitos y diarrea y como ven en los valores numéricos, tiene entre comillas monocitosis, pero hay un asterisco al lado de monocitos, lo cual quiere decir el analizador sabe que no son monocitos normales, tiene trombocitopenia, vamos a tener que mirar uh, las gráficas, y tiene plaquetas un poquitito más grandes de los que deberían ser. Así que lo que voy a hacer es les voy a mostrar, esta es la gráfica del ProSite1 de Blanquita, esta es la gráfica del ProSite1 de un perro normal, como ya les mostré, un perro y un gato con linfoma usando el ProSIDX. Les quiero mostrar el run o, o el, el resultado de la gráfica del ProSIDX uh, de Blanquita. ¿okay? Este es el, el ProSIDX run. ¿Qué es lo que quiero que vean? Bueno, en este caso, como ven, tiene de nuevo la nube en forma de tornado, o sea que esta se es, eh, ensancha hacia arriba, lo cual quiere decir que estas células tienen núcleo muy grande y tienen citoplasma muy azulado. Pero, ¿qué es lo que aprecio en las gráficas del ProSight uh, One? Fíjense, la nube de, entre comillas, monocitos, fíjense cómo la mitad de esta nube está por arriba de la nube de neutrófilos. ¿okay? Y fundamentalmente, lo que están viendo acá es el tamaño de estas células. ¿okay? O sea, que estas células que la máquina está contando, contando como, entre comillas, monocitos, el analizador sabe que no pueden ser monocitos porque son demasiado grandes. ¿okay? Y la mayoría de estos puntos que ven ahí arriba también van a ser células uh, neoplásicas. ¿okay? Y de nuevo, uh, uh, lo que ven acá eh, en celeste son agregados de plaquetas. El software del ProSight One, lo que hace es uh, gira la gráfica en forma tridimensional y Mueve los agregados de plaquetas uh, fuera de uh, donde están alineadas las células uh, que estamos investigando para que no interfieran con el conteo de las células, que eso es una gran ventaja con respecto al laser Así que, de nuevo, cuando veo esto, ya sé que vamos a ver células neoplásicas grandes en circulación, y de nuevo, acá tienen un neutrófilo normal, y acá tienen un blasto que tiene 1, 2, 3, 4. Nucleos. O sea que de nuevo uh, diagnóstico de linfoma visual evaluando esta gráfica de monocitos. ¿okay? O sea que creo que con esto les di un pantallazo general de linfomas. ¿okay? Así que acuérdense, el problema que tenemos ahora es que muchos carros y gatos con linfoma de repente se convierten en lo que la gente llama estadio 5 porque tienen células neoplásicas en circulación. Pero obviamente esto no cambia el pronóstico porque... Siempre tuvieron estas células en circulación, no las podíamos ver porque contábamos 100 leucocitos en vez de investigar 10.000 a 15.000. Y acuérdense que un montón de perros con linfomas indolentes, por ejemplo, los uh, Shih Tzus que van a ver con lo que llamamos linfoma de zona T o T-zone linfomas, frecuentemente tienen células neoplásicas en circulación y viven años uh, con mínima quimioterapia. Así que eso era para hablar de linfomas. En los próximos uh, 10, 12 minutos vamos a hablar un poquitito de otro tema. Cali, una Golden de 11 años, viene a hacer una visita rutinaria a la clínica de Dave McGuffin. Le, les menciono mucho a Dave porque Dave es un ex alumno mío y además es el veterinario de, de mi perra. ¿okay? Así que ahí es donde llevo yo a mi perra al veterinario. La dueña dice, ah, sí, mira, Cali duerme un poquitito más, pero está viejita, tiene 11 años, bla, 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 bla. Cuando Dave la revisa, tiene linfadenopatía generalizada moderada, les diría ganglios de 2 centímetros de diámetro. ¿okay? O sea, no son gigantes, sino que están un poquitito aumentados de tamaño. Esto es en Ohio, ¿okay? acá no tenemos un montón de enfermedades uh, por garrapatas que causen linfadenopatía generalizada, pero tenemos micosis sistémicas, por ejemplo, que van a causar linfadenopatía generalizada, pero por supuesto Cali es una golden de 11 años, o sea que ah, como todos ustedes son clínicos astutos, saben que el tema de hoy es oncología, así que ya tienen un diagnóstico presuntivo. Ah, les voy a pasar a la próxima para que vean los resultados. Si miran el hemograma, tiene anemia porque tiene un hematocrito de 21,2%. Ah, y esto les adelanto, es un caso viejo. Este caso tiene creo que 5 años y les voy a contar por qué. Enfatizo eso con las próximas uh, diapositivas, pero tiene un hematocrito 21,2%. Si ustedes usan el número de reticulocitos o el porcentaje de reticulocitos para decidir si la anemia es regenerativa o no, van a decir esta anemia es regenerativa porque tiene medio millón de reticulocitos, ¿okay? Y ver un montón de rosado acá que son los reticulocitos. ¿Cuál es el problema? Uh, les muestro un perro con anemia inmunomediada hemolítica. ¿okay? Uh, los reticulocitos en un perro normal viven desde acá, donde termina la nube de rojos, hasta acá. ¿okay? O sea que lo que estoy viendo acá es una población, les diría, o casi, casi redonda, elíptica, por así decirlo, que queda mejor. La mayoría de estas células uh, florecen, por eso la máquina las está llamando reticulocitos. ¿Se acuerdan cuando el eh, analizador hace un análisis de rojos, uh, cómo usa fluorescencia para detectar reticulocitos? Si hay un montón de leucocitos, esos van a florecer y la máquina los va a contar como reticulocitos. Como se acuerdan, el eje vertical es tamaño y se acuerdan que les mostré en Jack, la mayoría de las células que se contaron como reticulocitos, entre comillas, vivían acá arriba a la derecha. Estas viven abajo a la derecha, ¿ok? Lo cual me dice que van a ser mucho más pequeñas de las que les mostré con Jack, ¿ok? O sea que lo que estoy pensando acá es que estos van a ser leucocitos y que van a ser linfocitos pequeños o intermedios porque están por debajo del tamaño medio o promedio de un reticulocito normal. Les digo, este es un caso viejo porque desde hace tres años... Uh, cambiaron el software y este es un perro es un caso que uh, Lucía Tonin me, me mandó de uh, España uh, Lucía ahora está uh, viviendo acá en, en Virginia desde hace un, un par de años y les cuento lo que tenemos en este caso es una nube gigante de entre comillas reticulocitos que está arriba a la derecha como los reticulocitos viven en un barrio donde no deberían vivir la máquina ahora no va a reportar los reticulocitos, ¿ok? O sea que cuando ven una nube de pseudo reticulocitos, uh, no les va a dar un valor numérico, ¿okay? O sea que si la máquina sabe que los reticulocitos no viven donde deberían vivir, no son reticulocitos, por lo tanto tienen que ser leucocitos, ¿ok? Y les cuento, fíjense el recuento de blancos de esta perra que solo duerme un poquitito más, 621 mil leucos, ¿ok? 621 por 10 a la novena y de nuevo les muestro uh, comparada con un perro normal la gran mayoría de estas células, que okay, el 90% uh, correctamente son identificadas como linfocitos, lo cual me dice que van a ser linfocitos pequeños con algunos linfocitos intermedios o con algunos linfocitos que tengan más uh, ARN en el citoplasma. Así que vamos a pegarle una mirada a un frotis y como ven este es un frotis directo. Todos estos son los linfocitos que van a aparecer en la nube azul. Y este que ven acá, y este que ven acá, y probablemente este que ven acá, son los que van a aparecer en la nube de los monocitos. ¿okay? Lo que hicimos en este caso para caracterizar esta leucemia linfática crónica mejor, hicimos citometría de flujo uh, con anticuerpos para ver uh, cuál es la progenie de esta. Leucemia y el 99% de las células expresaban CD3 y CD5, por lo cual el diagnóstico final fue el leucemia linfática crónica de linfocitos T. Uh, el 99% de las células expresan CD3 y CD5. Uh, a CAI la tratamos con clorambucilo y anduvo súper, súper bien. Uh, el recuento de blancos volvió a lo normal, uh, los ganglios volvieron a lo normal y anduvo perfectamente feliz de la vida. Les muestro tres gráficas para dejarles el último mensaje antes del último caso que les voy a mostrar. En una leucemia linfática crónica, la mayoría de las células van a ser reconocidas como linfocitos. En, el, en, el, en la gráfica de blancos, algunas como monocitos. En una leucemia linfoide aguda o en un linfoma de linfocitos grandes, la mayoría de las células van a ser reconocidas como monocitos, algunas como uh, linfocitos. Y si tienen una desviación a la izquierda marcada, esta es una perra con piómetra, uh, no van a ver neutrófilos normales y van a ver esta nube de nuevo de forma elíptica. La diferencia acá es que no ven neutrófilos normales. O sea que mirando las gráficas se dan una muy buena idea de lo que pasa. Igual uh, si miran la gráfica de blancos, uh, perdón, de rojos. Esta es una leucemia linfática crónica, como ven. A esta nube de, entre comillas, reticulocitos está mucho más baja que en una leucemia linfoide aguda, que son blastos, o que en una piómetra, que son neutrófilos, que son grandes. ¿okay? O sea que, de nuevo, esto nos da una muy buena idea de lo que nos está diciendo nuestro paciente, sin uh, que hayamos mirado un solo valor numérico. Muy bien, les muestro el último caso. El último caso es, es muy, muy bueno, porque es para mostrarles cómo es de bueno el analizador. Uh, Rosie es una perra mestiza, hembra castrada de 13 años, hace unas semanas, de acuerdo a los dueños. Uh, no come muy bien, ha perdido un poquitín de peso, pero nada marcado. Cuando la revisan, tiene órgano megalia abdominal craneal. Uh, está la bioquímica en la máquina y hacen un hemograma. Esta es una clínica que está en la misma ciudad donde está Ilex, uh, en Maine, en el noreste de Estados Unidos. Y esta clínica manda hemogramas. AIDEX hace montones de hemogramas gratis para un montón de clínicas en Estados Unidos para validar a los analizadores. ¿okay? La persona que va a mirar este frotis, que es Denise de Nicola, en mi humilde opinión, es el mejor patólogo clínico del planeta para mirar un frotis de sangre. ¿okay? Uh, les voy a mostrar los valores en un segundo: uh, valores numéricos rojos, uh, hematocrito normal poquitín de macrocitosis, nada preocupante, la misma historia con la concentración de homoglobina corporal media, así que nada uh, exótico para uh, entusiasmarnos, ¿ok? Recuento de blancos normal, neutrófilos normal, linfocitos normal, eosinófilos un poquitito altos, ¿ok? O sea, tiene un poquitito de eosinofilia, así que ahora tenemos que pensar en diagnósticos dif diferenciales para eosinofilia, pero acuérdense... Uh, el veterinario uh, no había mirado las gráficas todavía, ¿okay? uh, y les adelanto que Dennis ya había mirado el frotis, yo les voy a contar, contar lo que encontró en el frotis. Cuando miran las gráficas, ¿okay? les voy a mostrar de nuevo perro normal, normal a la derecha y Rosie a la izquierda, uh, ven esta uh, línea en forma de arco que empieza como naranja. No les dije que los puntitos naranjas. ¿Se acuerdan? Todos estos analizadores hacen un recuento de rojos primero, después lisan los rojos con un detergente cationico, y después hacen otro análisis y ahora evalúan los leucocitos. O sea que los puntos naranjas son eritrocitos no lisados después de haber hecho el análisis de rojos. Así que ven, estos puntos naranjas se continúan con estos violetas o color lavanda y tienen toda esta nube por acá que el analizador está contando como eosinófilos, esos son verde, y como neutrófilos, los que están en violeta o morado. En realidad todos esos son agregados plaquetarios. ¿okay? O sea que frecuentemente, acuérdense, en el perro y en el gato, los agregados plaquetarios les van a dar pseudo eosinofilia o inclusive a veces pseudo vasofilia en el gato. Así que ya sé que no lo voy a creer al analizador. Uh, ¿Cuáles son los valores uh, de, de los eosinofilos Y cuando Dennis había mirado el frotis, no había eosinofilia en el frotis. Pero quiero uh, que le presten atención a esto, ¿ok? Tratamos de contar todos esos puntos con Dennis. Uh, y calculamos que hay por ahí entre 50 y 100 puntos, una cosa así, ¿ok? Al tope de arriba, y se acuerdan... Uh, un colega mío eh, en Estados Unidos, si lo fuéramos a traducir al castellano, esta zona de acá arriba en las gráficas del ProSideX la llama Ay, mi madre, ¿ok? Porque cuando veo un montón de eventos por ahí arriba dice Ay, mi madre, esos no van a ser buenos, ¿ok? Y para darles una idea, uh, de nuevo, uh, lo que hago cuando veo algo anormal en una gráfica es lo que yo llamo evaluación dirigida del froto o sea que. Acá tienen a Dennis Nikoda que había evaluado este frotis, hizo un recuento diferencial de 100 leucos y no encontró nada anormal en el leucograma. Lo que voy a hacer ahora es: ahora vamos a ir a cazar. Okay, ahora me voy a sentar, me voy a poner un traguito uh, en un vaso, me voy a hacer un sanguchito y me voy a sentar ahí porque por ahí me va a llevar media hora encontrar a estas células. Y les cuento, para darles una idea, uh, estos son. 50 puntos en un total de 12.000 puntos, ¿ok? O sea que piensen, si estas son 50 células anormales, ¿cuál es la probabilidad de que vaya a encontrar una de ellas haciendo un recuento de 100 leucocitos? Infinitesimal, ¿ok? Así que ahora tengo que ir a cazar, tengo que ir a buscarlas, tengo que saber a quién voy a ir a buscar, ¿ok? Quiero buscar este tipo de célula, ¿ok? ¿No? La de al lado, la de al lado, la de al lado. Y les cuento, primer frotis de sangre, Denis miró un frotis entero. Nada, no se entregó. Miró el segundo frotis, y en el segundo frotis, en la cola del frotis, hay estas cuatro células. que Si miran, esta es la que está más bonita. Tienen una célula redonda con núcleo excéntrico que tiene citoplasma azulado, la cromatina es agrumada, esta que está un poquitito más uh, desparramada, y en el cuerpo de este frotis encontró estas otras tres células. Uh, esta célula, como ven, hasta tiene una muy linda zona de Golgi, ¿ok? Estas células, una, 2 tres, cuatro, y estas células, una, 2 tres, son células plasmáticas, ¿ok? Como ven, en la zona del cuerpo del frotis hay formación de rulo o pilas de moneda, lo cual nos dice que la proteína va a estar aumentada, ¿ok? Y cuando hacemos total la proteína total tiene 8,7, 87 para ustedes, para algunos de ustedes con una gamopatía monoclonal, se acuerdan, esto es albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, gamma. Cuando tienen una columna uh, así delgadita como la de la albúmina a la extrema derecha de la, uh, del trazado electroforético habitualmente es inmunoglobulina G, y eso lo vemos frecuentemente en perros que tienen mieloma múltiple. Y acuérdense, es muy, muy poco común ver células plasmáticas en circulación, por ejemplo, en perros con erliquia, o en perros con uh, anaplasma, o en perros con leishmania. Así que basado en la uh, citomorfología de la sangre, la, la electroforesis hicieron una ecografía de abdomen, tenía esplenomegalia con uh, el típico vaso eh, con morfología de queso suizo, con agujeritos, por así decirlo, Uh, pincharon y como ven esto es una convención de células plasmáticas acá tienen una célula plasmática binuclear binucleada acá tienen otra célula plasmática binucleada y se las muestro de más cerquita acá tienen una trinucleada y una binucleada para darnos una idea así que el diagnóstico final para Rosie fue uh, mieloma múltiple okay? así que de nuevo uh, lo hubieran encontrado obviamente cuando tuvieron los resultados del perfil bioquímico porque uh, es un diagnóstico diferencial principal para una perra adulta que tiene una gamopatía monoclonal pero de nuevo el objetivo de la charla de hoy para terminar antes de los 50 minutos como les había prometido es que si miran las gráficas van a poder uh, detectar un montón de anormalidades sobre todo en la nube de monocitos algunas en las nubes de los linfocitos si tienen un analizador de imperancia uh, por ejemplo, ¿Se acuerdan? Son los que les dan el histograma. No tienen todos estos puntos de colores, sino que tienen un histograma. Es muy difícil poder detectar células anormales con un histograma de un citómetro de flujo. Y les digo ahora, el año pasado, a fines de año, me reuní con colegas que trabajan para varias compañías que fabrican equipo de impedancia para ver si podíamos detectar células neoplásicas con regularidad. Y la respuesta hasta ahora es no. Okay. Así que, uh, como siempre les digo, en mi primera diapositiva y en mi última diapositiva tienen mi dirección de email, así que si necesitan algo, uh, me pueden escribir sin ningún problema. Y no sé si ustedes tienen un alfabeto de neutrófilos, pero yo sí. Así que un millón de gracias. Les uh, agradezco muchísimo que hayan estado conmigo durante el transcurso de la charla y espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido un par de cosas nuevas así es con eso me despido y espero que la pasen muy bien un abrazo a todos chao